cómo detener una hemorragia nasal. Una hemorragia se presenta cuando las vías por las que circula la sangre, venas o vasos, se rompen completa o parcialmente. Los sangrados por la nariz son muy comunes, debido a que esta región cuenta con amplia red de vasos y se encuentra en contacto con factores ambientales. Así, inhalar sustancias químicas tóxicas, la contaminación ambiental, infecciones ocasionadas por virus y bacterias, un golpe o limpiarla con brusquedad, así como rascarse la nariz en el caso de los niños, son las principales causas de hemorragias. Para detener la hemorragia nasal típica, se recomienda sentarse y apretar suavemente la parte blanda de la nariz entre el pulgar y el índice, de tal manera que se cierren las fosas nasales durante aproximadamente 5 o 10 minutos. Asimismo, inclinarse hacia adelante para evitar tragar la sangre y respirar a través de la boca. ¿Qué hacer? Mantenga la calma y limpie su nariz con suavidad. Hay que sonarse para expulsar moco y sangre. Si apretar suavemente la nariz no funciona, coloque un tapón de algodón dentro de la nariz, dejando fuera una parte de él para poder sacarlo. Si es posible, moje el algodón con agua oxigenada. Después vuelva a apretar firmemente la nariz por 10 minutos, sin echar la cabeza hacia atrás. Deje el algodón así hasta que compruebe que la hemorragia se ha detenido. Luego, retírelo con mucho cuidado. Evitar: sonarse la nariz con brusquedad. Fumar mientras padece enfermedades como gripe o resfriado, tampoco si siente sequedad en las fosas nasales. Retirar con violencia el algodón o papel empleado para detener el sangrado, pues este puede reiniciarse. Si la hemorragia no se detiene, acuda al médico.